Para ubicarnos, tratamos siempre de hacerlo lo más rápido posible para que ustedes tengan una amplia oportunidad de participar, porque aquí cada persona en este grupo de hermanos que participamos en estas lecciones, yo encuentro que tiene un caudal de tantas cosas que aportar. Cada vez que yo escucho esas expresiones de ustedes, digo, pero qué mucha profundidad hay en esto. Hermana Naida, hermana Delaida, que siempre nos trae ese sentido práctico, práctico, verdadero, genuino de lo que es la práctica sincera de la religión. Así que damos gracias a Dios porque estamos haciendo esto y ha sido de gran bendición para muchas personas. Aquí he hecho una línea de tiempo de los sucesos históricos. Siempre es bueno acordarnos el periodo de la monarquía que comienza con la coronación del rey David aquí en el año 1000 antes de Cristo. Es bien importante, siempre se usa como referencia cuando hablamos de la historia. Entonces, el libro de Ruth fue escrito en el año 400 antes de Cristo. Ya no estaba el periodo de la monarquía, porque para esta época ya es la época donde estábamos en el retorno del cautiverio de Babilonia. Sin embargo, los sucesos que se relatan aquí
en el libro, ciertamente ocurrieron en la época de los jueces, al final de la época de los jueces. Fue como en el año 1100 a.C., poco antes de la monarquía, que comenzara la monarquía del rey David. Por eso algunas personas dicen o sugieren, piensan que el libro fue escrito por Samuel. Por Samuel, que fue quien escribió el libro de los jueces también. Pero esto no está totalmente establecido. O sea, que hay dudas sobre quién escribió el libro. Eso no es tan importante. Lo importante es que ustedes vean la ubicación en el tiempo. Estos sucesos fue en la época de los jueces, donde fue una época de anarquía en el pueblo de Israel. Ese fue un periodo que duró muchísimo tiempo, como 4 siglos. Entonces, después que los israelitas llegan a establecerse aquí, en la tierra prometida, realmente no logran constituir un gobierno bien establecido hasta mucho más tarde. Entonces, dependen entonces de que Dios levantara líderes en medio del pueblo, que son los jueces. Y eso que se refiere el libro de los jueces. Quiero decir unas palabras sobre Moab. Moab era un pueblo que vivía, estaba establecido al este del Mar Muerto. Siempre hacemos referencia aquí al mapita este de la Palestina, Galilea, Samaria, Judea, el Mar de Galilea, pero aquí viene el río Jordán que entra en el Mar de Galilea, después continúa hasta el Mar Muerto. Ellos estaban establecidos al este del mar. Cuando vienen los israelitas subiendo por el desierto, lo que se encuentra para ellos entrar a la tierra prometida es a los moabitas. Los moabitas no le dieron paso a los israelitas. Por eso es que existía una gran enemistad entre estos pueblos. Ellos tuvieron que coger por otro sitio y establecer unos combates. Ahora, poco tiempo después, cuando David es coronado rey, la relación entre David como rey fue muy cordial. Pues no había una guerra franca, pero sí existía cierto recelo entre estos pueblos. De hecho, en Deuteronomio hay varios textos que dicen específicamente que los israelitas no podían ni siquiera ser amigos de los moabitas, y mucho menos casarse. Sin embargo, pero ya para esta época, eso es una regla o una norma que yo tenía, que ya no la siguen con tanto énfasis ni tan consistentemente. Así que por eso ustedes pueden entender todas estas cosas que sucedieron aquí, que se relata en este libro. Hubo una hambruna, había un hombre israelita llamado Elimelec. Su esposa se llamaba Noemí, que significa agradable. Elimelec y su familia, que era Noemí con sus dos hijos, que eran Kelión y Malión, se enfrentaron a este problema de la hambruna. Las cosechas están malas, viene una plaga, no hay que comer. Fenómeno que ocurría de vez en cuando en esta época. Que nosotros creemos aquí erróneamente que jamás nos va a suceder a nosotros. Pero no creamos eso, hermano. Puede venir una hambruna. Bueno, ante esa hambruna, en la tierra de los moabitas había abundancia de cosechas. No tenían ese problema. Ellos emigran, como emigran los puertorriqueños a Nueva York cuando aquí no tienen trabajo. Allí, como se dice por ahí, le cayó la magacoa, porque entonces Elimelec murió, ella se convierte en una viuda. Pero no solamente se convierte en una viuda, sino que tiempo después, los dos hijos de Elimelec, Malión y Kelión, también fallecen. Fíjate, en esta época también la gente, la expectativa de vida era más corta, no sabemos por qué murieron. Pero ellos tenían unas esposas que eran moabitas. Cuando ellos se establecen en Moab, se casan con mujeres moabitas. Una se llamaba Ruth y la otra se llamaba Orfa. Entonces ella le dice a sus nueras, miren, en realidad yo no tengo hijos para ustedes, ¿ves? Así que ustedes quédense en su tierra, yo me voy a regresar a mi tierra, ustedes quédense con su pueblo, busquen esposos ahí y rehagan su vida. Eso era muy razonable. Una de ellas, las dos no querían abandonar a Noemí, querían permanecer con ella. Una de ellas, Orfa, pues dijo, pues después de mucho insistir, Noemí, pues yo me quiero. Es una decisión razonable, justa. Pero había una que tomó otra decisión. Una decisión un tanto inexplicable, cuya única posible explicación es que está basada en el amor.
en el grande amor que ella le tenía a Noemí. Así que esto nos establece a nosotros un ejemplo de, que, de lo que puede ser la relación humana, lo profunda que puede ser una relación humana. Pero yo tengo otra explicación, y es que también lo que pasa entre Ruth y Noemí es una cosa que obedece a un mensaje que Dios está enviando desde el cielo. Fíjense que el pueblo de Israel fue seleccionado como el instrumento para traer el plan de salvación al mundo. Pero entonces, había que estar bien claro que este plan de salvación no solamente era para los israelitas, que era para el mundo entero. Entonces, ¿cómo se puede concebir que un pueblo tan tradicional y tan apegado a la ley como los israelitas pudiera eventualmente entender, y nosotros también el día de hoy entender, que una mujer como Ruth, moabita, pudiera estar ligada a los israelitas? Y no solamente eso, sino que Ruth iba a ser directamente parte de la genealogía de David, conforme se describe en el libro de San Mateo. Pues esto nos dice que en el linaje del Señor Jesús, el linaje de David, eso era que tenía que ser de esa manera, iba a haber una persona que no era judía. Y aquí está plasmado este mensaje. Este es un mensaje, es para toda la humanidad, no es para los judíos, nada más. Esto era bien importante, porque después que Jesús deja este mundo, todavía el mismo Pedro le dio mucho trabajo entender que este mensaje era para el mundo entero. Tuvo que venir Pablo con una iluminación del cielo para aclarar eso. Así que, cuando eventualmente ustedes vean el libro, que Ruth se casa con Boaz, porque ella viene prácticamente buscando, porque amaba a Ruth, pero cuando ellas llegan ahí a la Palestina, de verdad, no tenían nada. Entonces surge Boaz, que es un pariente, y la redime, se llamaba Redención. Y así, de Ruth y Boaz nace Obed, de Obed nace Isaí. Isaí fue el padre de David. Por lo tanto, Ruth fue bisabuela de David y está en el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Y gloria a Dios por eso. Esa es la importancia de este libro, porque este libro tiene tantas otras mensajes que dan. Fíjense que cuando ellas llegan ahí, van a recoger espiga. Porque después que se recoge la cebada, los dueños de las plantaciones les permitían prácticamente a la gente más pobre del cuerpo que recogiera las espigas. ¿Por qué recogían las espigas? Porque entonces se les daba la oportunidad de que cogieran también los granitos de cebada que habían sobrado, así pudieran subsistir. Bueno, yo creo que esto lo vamos a dejar hasta aquí a manera de introducción. Así que ya podemos entrar de lleno en estos mensajes tan bonitos. Comenzamos, como siempre, con nuestra hermana Naida. Vamos a dividir los versículos. ¿Cuántos versículos son? Cógete por los primeros 5-7. Aconteció que en los días que gobernaba Refres, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Emimelec, y el de la mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los... Perdona, se le dice efrateo porque el nombre antiguo de Belén era Efrata. A la gente de Belén le llamaban efrateos también. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Emelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó
en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras. Y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Ese es el número 7. Ok. Vamos a dejarlo hasta ahí. Comentarios. Bueno, pues aquí pues ya el esposo y los hijos habían muerto. Quedaron estas dos mujeres más ella desamparada porque en ese tiempo el hombre era la cabeza de todo. Ser viuda en esa época era algo terrible, hermano. No tenían cómo sobrevivir. No, porque dependían siempre del hombre. Y entonces, pues Noemí pues decide irse. Con las dos, porque oyó que en ese sitio estaban, Dios estaba, Jehová estaba dando pan, visitó al pueblo y estaba dando pan. Y ellas salieron con las dos nueras a la tierra de Judá. Hasta que enviudó. Pues se quedó sola. Sola. El tema de la soledad lo hablamos ahorita, ¿verdad? Sí. La soledad es terrible también, pero si estamos con Cristo no hay soledad, hermana. Oh, exactamente. Pues, y ahí quedaron, porque después entonces que Noemí le habla a la yerna en los capítulos 7. Vamos entonces, proseguimos ahora con la hermana Adelaida, con esta otra parte. ¿A dónde vamos? Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en su casa, en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Porque tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diera a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. ¿Hasta ahí? Continúa. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, yo iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ok, hermana Adelaida. Sus comentarios. Ve que los nombres en hebreo de Malón y Kelión eran enfermedad y agotamiento. Cada vez que ella los llamaba, pues lo que llamaba era enfermedad y agotamiento. Lo que yo siempre digo, que lo que nosotros hablamos es lo que, o sea, son muy negativos, pues. ¿No? Eso es así. Entonces, aquí, esto es muy lindo, la Orfa se fue, pero Ruth se quedó con ella y le dijo, lo más lindo es, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Amén. Entonces, sobre la relación entre Ruth y Noemí, ¿qué tú dirías? Una relación muy hermosa de yerna, de suegra a yerna. Ella amaba a su suegra. Así que ella decidió que eso no es tan fácil. Es como cuando una mujer se casa con un hombre cristiano y ella no tiene religión o tiene otra religión y decide venir al cristianismo por amor a esa persona. Pues eso fue lo que pasó con ellas. Okay. O sea, ¿ven? Que es un ejemplo de lo que puede ser una relación humana. Exacto. Hermosa. Vamos entonces a continuar con Vilma e Ilia. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre vosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más,
Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decía, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha refugiado? Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Muy bien, hermana Ilia, comentario. Súper importante porque Ruth le tenía un amor tan grande a Noemí que no quería separarse de ella. Y era un plan establecido por Dios que de Noemí, de ese linaje, iba a salir Jesús de la casa de David, uh-huh. Porque quedaban parientes. Sí. Ahora, eran dos hermanos. Era vos y otro más. El otro se enamoró de Ruth, pero Ruth no era el plan para el Señor. O sea, el plan establecido por Dios era que iba a ser de vos. Entonces, ahí Noemí hizo que Ruth se recostara al lado de vos, después de haber espigado, para que el otro hermano pensara que eran esposos. Y entonces, ¿qué pasa? Se rompió aquel compromiso y se quedó vos y se casó nos está adelantando la otra parte de la novela. Pero muy bien, porque es importante. Vamos entonces, vos, fíjense ustedes que vos fue, dicen que es uno de los tipos de Cristo. Un tipo. Exacto. Es como una persona que prefigura la figura de Cristo, sí, porque sí, él redimió, sí, a Ruth, que era una persona menospreciada por muchas razones, sí, dentro del pueblo de Israel. Era moabita. Sí. A mí me llama mucho la atención el hecho de que con la firmeza que Ruth le dice, porque nosotros podemos tener muchas amistades, nosotros podemos tener amigos, nosotros podemos amar a los amigos, pero hay uno siempre que es como especial, y con ese es un amor incondicional de amistad. Entonces, incondicionalmente ella le dice, mira, yo me voy, o sea, donde tú vayas iré, y donde tú mueras, ahí voy a morir. Y no solamente eso, tu pueblo será mi pueblo, acepto irme contigo a Belén y acepto tu Dios, porque a los moabitas crean en deidades y 20 cosas. Sí, ella lo deja todo por seguir esto a Noemí. Y me llama también la atención, volviendo a lo que te dije ahorita con relación al lirismo en este libro, aquí está también el sentido onomástico de cada personaje en esta narración, uh-huh, y la actuación en la misma. Por ejemplo, aquí tenemos entonces a Noemí. Significado de Noemí, agradable. ¿Cómo era Noemí ante los ojos del pueblo? Porque la recibieron con cordialidad. ¿Cómo era Noemí ante los ojos de su nuera y hasta de Orfa, que decidió, optó por irse, pero no porque no la amaba? ¿Ves? Entonces, luego Noemí dice, no, yo no quiero ser Noemí, llámenme Mara. ¿Y qué era Mara? La amargura, ¿verdad? ¿Y cómo era la amargura de Noemí en esos momentos? En las pérdidas, pero eran pérdidas que fue superando, y en una ocasión en el poema, con la intertextualidad yo digo el camino a la felicidad, porque el camino que emprendieron fue arduo, pero llegaban a la felicidad del plan de salvación. Porque qué comentario más interesante y bonito, el camino de la felicidad. ¿Cómo es que si uno va por el camino que tiene que ir, aunque en un momento dado las circunstancias parezcan que no llego a ningún lado, va a ser de éxito y de triunfo? Muy bien, hermana Ilia y Vilma. Vamos entonces a terminar, como siempre, con nuestra hermana Bethsaida. La historia de Ruth es una historia muy interesante. Noemí, cuando salió de Belén, donde dice, ¿verdad?, la tierra que Dios prometió, una tierra prometida que pasó por una sequía,
pero se va a Moab y sin embargo estaban bastante cerca. En Moab pues había de todo. Llegó un momento dado en nuestras vidas que pasamos por un proceso, un momento dado que Noemí tuvo de todo, tuvo su esposo, tuvo todo, toda, como dicen, toda la prosperidad. Pero cuando llegó un momento de crisis, crisis existencial, crisis de donde voy a abrigar con esta situación, que es la actualidad de hoy día, que se pasa por crisis existenciales, vemos aquí cómo Noemí no decidió quedarse llorando en una esquina, sino que decidió actuar de que tenía que salir de ahí porque escuchó que donde el lugar que ella salió, que había un lugar que era de problemas, de sequía, de bancarrota, porque al salir ellos tuvieron que entregar la tierra. O sea, ellos salieron sin nada, porque iba a este lugar con la esperanza de encontrarlo todo. También vemos, ¿verdad?, en ese proceso dado, que Noemí decidió, ¿verdad?, tomó esa decisión, como dije anteriormente, pero tenía sus dos nueras. Y una de ellas mostró más, como dice, más amistad, más dedicación en ir con ella. Y así Noemí no hizo el camino sola. Nos enseña que muchas veces Dios pone en nuestras vidas, hermanos y hermanas, nuestra fe, que en medio de la existencia, de la crisis, nos acompaña para nosotros salir de ese pozo de oscuridad, de problemas, de situaciones, que Dios siempre está. Y el propósito de Dios en la historia de Ruth era de la obra redentora, de la salvación de la humanidad. Y escogió a quien quiera como él quiera. Decía en Deuteronomio 23:3 que no se podían casar hasta la generación número 10. Entonces los israelitas y moabitas se podían casar. Pero aquí, cuando Dios está en el asunto, todo, como dice, Dios es el que toma control y toma las decisiones. Porque él sabía que tenía un plan de redención para la humanidad y que era necesario que Dios escogiera a Ruth, pues posiblemente con una característica de fidelidad, de honradez, de compromiso, de que iba a servirle a ese Dios verdadero. Así. Muy bien, fíjate la descripción que ella hace del carácter de Noemí. Eso podría ser tema para una lección completa. Ahora, yo le hago una pregunta a ustedes. ¿En qué nosotros nos parecemos? Ustedes se identifican. Yo me siento un poco identificado con esa situación, porque son situaciones humanas que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Continuamos con la hermana que, pero lo más importante es que Dios siempre toma el control de todo. Y como Él tiene un plan de redención de ese amor, y vos, ese amor de redentor, un redentor de amor, como usted dijo, la figura es el símbolo de Jesucristo del Nuevo Testamento. Muy bien, hermano. ¿Alguien quiere aportar algo adicional? Vamos entonces a terminar leyendo un versículo que yo tenía en la pizarra, pero que ustedes lo tienen en la Biblia porque se me fue la imagen de la televisión. Lo que le dijo, que fue donde terminó la hermana Adelaida, lo que le dijo Ruth a Noemí, búsquenlo todo. La respuesta de Ruth a Noemí: no me pidas que te dejes, porque no lo haré, ¿verdad? Estamos parafraseando un poco. Tu pueblo, ajá. Vamos a leerlo todos juntos. 1, 2 y 3. Y Ruth respondió: no me ruegues que te dejes y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ese es el resumen del carácter y de la decisión maravillosa que tomó Ruth. Nuestra hermana Vilma Nieves ha escrito un hermoso poema, pero siendo ella una profesora de literatura, un doctorado en literatura, quiero que nos haga algunos comentarios sobre la naturaleza, las características de este libro, desde el punto de vista literario. Bien, desde el punto de vista literario encontramos un libro de Ruth de hondo lirismo. ¿Por qué? Porque se trabaja a base de una narración, a mi juicio, perfecta, donde están marcadas todas las estancias temporales y espaciales desde el momento en que ellos emigran hacia Moab hasta de la misma manera regresan a Belén. Ahí está marcada paso por paso esos eventos que se dan en la historia. Aparte de esto, en la antigüedad se utilizaba mucho las narraciones. Quizás un poema, no en verso, sino un poema en prosa. Eso implica que pudiéramos muy fácilmente comparar con las novelas pastoriles de aquella época, donde no solamente vemos el amor de los pastores, sino que ahora lo trasladamos al amor filial,
que existe entre Noemí y su nuera Ruth, que era un amor incondicional y hasta compasivo hasta cierto punto, porque yo entiendo que esa necesidad de Ruth de quedarse era porque tenía compasión por aquella mujer que había perdido todo. Así que desde este punto de vista vemos que es una narración esto que establece a través de los detalles todos estos elementos que hacen de una obra literaria de hondo lirismo como es esta, especial. Ahora, hay otro detalle que habíamos estado viendo en la discusión de la lección y es también el sentido onomástico que existe en este capítulo específico. Cuando hablamos de onomastía en la literatura, vamos a establecer que son el uso, que es el uso de los nombres y la función que cumplen los nombres de esos personajes en la narración. Y en ese sentido tenemos el nombre de Noemí, cuyo significado era agradable y de la misma manera actuaba, porque por algo la querían tanto. Y de otra manera también cuando ella se siente que lo ha perdido todo y que es una mujer que está vacía, se hace llamar Mara, que significaba la amargura que vivió cuando perdió todo. De la misma manera con los hijos, ¿verdad? Así que buscamos esos nombres y ese sentido onomástico en la literatura que lo vemos reflejado en las actuaciones de estos personajes. Magnífico, hermana Vilma. La verdad es que esto va a aportar tremendamente a la comprensión de su poema y a la comprensión también del pasaje bíblico que estamos estudiando. El primer capítulo de Ruth. Poema, pues es un intertexto, porque está basado en la historia del capítulo 1 de Ruth. Y la intertextualidad se utiliza precisamente cuando tomamos como punto de partida un suceso. En este caso, pues el suceso máximo de toda la humanidad, porque vemos cómo esta descendencia fue creciendo hasta que estamos nosotros aquí en la tierra, ¿verdad? Así que ese sentido de intertextualidad lo vemos reflejado en el poema. O sea que intertextualidad lo que significa es que se utiliza un texto básico para como base o inspiración en términos de la del sentido de la obra literaria y de su estilo. Y lo utilizamos básicamente para recrear una situación que está dada, pero añadiéndole unos elementos diferentes para lograr entonces el efecto del texto antiguo más lo que se le añade. Y ahí están en los elementos que añadimos, por ejemplo, una apertura al poema donde se establece ese escenario, porque al final del capítulo se dice que era el inicio de la cebada, y si buscamos eso se puede dar perfectamente en la primavera, o sea, el inicio del día, el atardecer, cómo va cayendo a llegar la noche, es todo un proceso que se da, y utilizamos todos esos elementos que son detalles también del ambiente para contextualizar un poco también el texto, el poema. Muchas gracias, hermana Vilma Nieves. Esperamos algún día hacer un estudio más profundo sobre estos aspectos literarios. Claro que son importantes para el disfrute de la obra como tal y también para la mejor comprensión. Así sea. De su propósito y razón de ser este libro y de estar dentro del canon del Evangelio. Exacto, sí. Dame la mano. Era la primavera de atardeceres que a paso muy lento anunciaban el deceso del día. Llegada la noche, la luna iluminó el camino, en complicidad con las luciérnagas que danzando se hacían eco de nuestro peregrinar. Era el camino que Dios tenía destinado para ti y para mí. Era el camino hacia la felicidad. Regresa con los tuyos, órdenes que por amor no cumpliría. Tu ternura me cautivó desde el primer momento y supe que nuestro camino era uno. Entonces, donde tú vayas, iré yo. Sagradas Escrituras, Ruth, capítulo 1, 16. Palabras sensatas, emblema del amor, la lealtad y la amistad. Tesoros valiosos, dádivas del Creador. Dame la mano y caminemos juntas, aún en la eternidad. El equipaje será pesado. Nuestras cargas abundantes, penas, amarguras, hambre,
Dame la mano y caminemos juntas al mismo ritmo que nuestros corazones dictan. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Sagradas Escrituras, Rut capítulo 1, 16. La gracia divina guiará nuestro peregrinaje. La fe será nuestro sustento y nuestra vida estará unida con los lazos inquebrantables del amor y la amistad.